clima que se vive aquí en estas calles empedradas. Bienvenidos a la ciudad colonial de Antigua Guatemala. Vamos a hacer un breve recorrido por las diferentes calles empedradas en donde ya la gente se está preparando para este proceso electoral que estamos viviendo en Guatemala. Vamos a tener la oportunidad de ver cómo se vive y cómo está preparándose la gente para poder ejercer su voto. Aunque según los analistas va a haber una menor cantidad de personas que vayan a votar. Hay un cierto, digamos, dudas, desencanto, y porque no ciertamente los dos candidatos que están a la cabeza son los de su preferencia, pero bueno, ya llegamos al momento en que los guatemaltecos tenemos que decidir quién va a ser el próximo gobernante del país por los próximos 4 años. Así que esperamos que disfruten de esta cobertura. Bueno, así como Cecilio está mencionando, pues es una cobertura que estamos haciendo el esfuerzo, como así es mi gente, pues llegando acá para lanzar nuestro primer informe, o más bien dicho, nuestros primeros comentarios sobre este proceso que culmina mañana, ¿verdad? Con los dos candidatos, tanto de Sandra como Bernardo, que son los candidatos a la presidencia. Ustedes pueden ver pues lo típico de acá, de las calles de Antiguo Guatemala. Hemos querido venirnos este sábado pues para poder conversar y buscar algunos puntos de vista de la ciudadanía en este punto, así como también con el alcalde electo acá en esta ciudad. Vamos a cerrar este pequeño comentario desde acá, desde Antigua Guatemala, cuando Cecilio y su servidor Baltasar, pues estamos arribando a esta bella ciudad colonial. Bueno, también me están reclamando porque la asistencia, también viene Ángel Martínez con nosotros y Cecibel Alfaro, que viene también con esta cobertura. Así que pues somos un equipo que ya mañana pues se extiende también con Ángel, con Diego Martínez también, que es el que me va a estar acompañando. Son dos equipos con los cuales vamos a estar trabajando. Cecilio pues encabezando un grupo y su servidor encabezando el segundo grupo para poder llevar esta cobertura totalmente de lo más importante de lo que sucede acá en Guatemala, elecciones 2023. Bueno, vamos. ¿Listo? Sí. Bien, amigos y amigas, qué gusto saludarlos hoy desde la ciudad colonial de Antigua Guatemala. Les damos un cordial saludo en esta transmisión especialísima de Así es mi gente. Me acompaña aquí mi amigo y productor y periodista Baltasar Ventura, que nos visita desde El Salvador. Bienvenido, Balta, gusto de saludarte. Gracias, Cecilio. Bueno, estamos en esta cobertura especial. Gracias, Cecilio, por recibirnos en tu casa. Y hoy nos hemos venido a la zona colonial, Antigua Guatemala, y pues queremos hacer un trabajo muy especial para nuestra diáspora, para cada uno de nosotros, y para aquellos que nos sintonizan el día a día, pues con nuestras transmisiones especiales, Cecilio.
y pues estar preparados para el día de mañana. Estamos desde Antigua Guatemala, pues nos hemos venido con este especial. Queremos llevar esta cobertura de esta zona colonial, como vuelvo a repetir, especial. Pues por eso queríamos salir nuestra primera señal, nuestra primera transmisión, hacerla desde esta colonia. ¿Y qué podríamos decir de Antigua Guatemala, Cecilio, y tú que eres de casa? Bien, pues básicamente aquí es el lugar de turismo por excelencia. Recientemente recibimos a un grupo considerable de salvadoreños que durante las fiestas agostinas vinieron a visitar la Antigua Guatemala, más que visitar, a inundar. O sea, gracias a Dios hubo mucho turista salvadoreño en los primeros días de agosto. Y ahorita precisamente, recién pasamos las fiestas principales de aquí de Antigua Guatemala en honor al apóstol Santiago. Y ahora, posterior a la Virgen de la Asunción. Pero el día de hoy, precisamente lo que estamos viendo es el ambiente que se vive aquí en Antigua Guatemala. Yo diría bastante tranquilo, bastante calmo. No hay mucha afluencia de turismo, porque la expectativa está que mañana hay que salir a votar. Y todavía, déjeme decirte que todavía hay un número considerable de guatemaltecos que están indecisos de querer a ir a emitir su voto. Bueno, nuestra cobertura es por eso, por las elecciones del día de mañana. Nosotros hemos venido de El Salvador y con nuestro jefe allá también en la zona de Washington, que posiblemente también él va a estar con la diáspora en las votaciones. Pero queremos hablar un poquito sobre este panorama, Cecilio, que pues se ve un poquito entre Sandra Torres y Bernardo Arévalo, que son los dos candidatos principales, pues que van a esta contienda electoral el día de mañana, y que pues ya tenemos también la hora en que ellos van a emitir el sufragio. Pero nosotros vamos a estar con esta cobertura desde las 6 de la mañana, cuando se abran los centros de votaciones, ¿no, Cecilio? Sí, así es. A las 6 de la mañana oficialmente se abren todos los centros de votación a nivel nacional. Somos más de 9 millones de guatemaltecos habilitados para poder emitir nuestro voto, de los cuales en la primera vuelta electoral casi 5 millones fuimos a votar. Y para el día de mañana, muy bien estabas acotando que los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta electoral para ser electos como presidente o presidenta ya están listos. Y así es, mi gente, precisamente va a desplegar dos equipos. Vamos a llamarle el equipo salvadoreño y el equipo guatemalteco. Un equipo va a estar cubriendo al candidato Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. Él va a emitir su voto a eso de las 8:30 de la mañana. Posteriormente, a las 9:30 de la mañana, está la vicepresidenta, la licenciada Karin, que es la vicepresidenta de Bernardo Arévalo. Ella va a estar emitiendo su voto a eso de las 9:30 en una escuelita en la zona 14 de la ciudad capital. Y por otro lado, la candidata Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza, ella va a hacer o va a emitir su voto a las 9 de la mañana en la zona 15, en una zona residencial, pero lo va a hacer en una escuela donde tradicionalmente ella ha emitido su voto, y ahí estamos convocados todos los periodistas a las 9 de la mañana. A eso de las 11 de la mañana, el vicepresidente de apellido Guerra, Oscar Guerra, va a emitir su voto en una escuela de la zona 13, en una escuela pública también. Así que nosotros vamos a tener esa cobertura desde las 6 de la mañana, que el primer guatemalteco en donde estemos va a emitir su voto, y posteriormente lo más emocionante, creo yo, del día va a ser la mañana, por lo menos, cuando los dos candidatos presidenciales casi simultáneamente van a estar emitiendo cada uno de ellos su voto. Bueno, nosotros estamos preparados ya y listos pues con esta transmisión, probando nuestro transmisor para poder llevar esta cobertura, y pues no queremos alargar esta introducción que estamos haciendo este día, porque al mediodía queremos aprovechar una entrevista con el alcalde electo de acá de Antigua Guatemala. Pero entonces te voy a dejar, Cecilio, para vamos a ver si tenemos a alguien que podamos encontrar la opinión de ellos sobre el proceso electoral del día de mañana, ¿verdad? Yo teníamos algunas estadísticas, pero por cuestiones de tiempo vamos a ir ya mermando nuestra transmisión en estos momentos, y pues para podernos trasladar, porque tenemos movernos aquí siempre en Antigua Guatemala. El turismo se mueve como que no hubieran elecciones, porque estoy viendo pues mucha gente
extranjera, pues prácticamente de Europa, porque no podemos decir que solo americanos, pues de Europa y de otros países, pues movilizándose en este sector que estamos. ¿Dónde estamos? ¿Por el Palacio, Cecilio? Sí, este es el Ayuntamiento de la Antigua Guatemala, lo que ustedes están viendo hacia nuestras espaldas. Ahí es donde se reúne todo el Consejo Municipal y precisamente nosotros ya tuvimos el primer contacto de ese candidato que ganó las elecciones, ya le entregaron sus credenciales, pero de eso vamos a hablar en un momentito. Estamos ubicados en el corazón de la Antigua Guatemala, a su lado izquierdo está el Palacio, aquí atrasito está el Palacio de los Capitanes, está la Catedral hacia nuestra parte izquierda, y este es un famoso centro de comercio donde desde antaño vendían en las tardes pues toda la comida típica que aquí en Guatemala se degusta. Mira, yo estoy admirando algo acá en Antigua Guatemala y estoy viendo las fumarolas, ¿verdad? Acabamos de ver una fumarola. ¿Qué es lo que está pasando en este sector? Que es el volcán que está activo, ¿no? Así es, Guatemala tiene 33 volcanes, de los cuales 4 son los más activos, y aquí en el lado de Zacatepeques, en la espalda de nuestra cámara, está el Volcán de Fuego, que hace más o menos 5 años hizo una erupción que causó un gran destrozo y mucha muerte y destrucción en ese sector. Vamos a tener la oportunidad de ir a visitarlo a las faldas del volcán para que ustedes puedan tener una panorámica. Pero ahora yo quiero decirte, Balta, que el calor está siendo bastante fuerte, el clima aquí en Guatemala. Pero el clima está rico, a pesar de que estamos en el sol, lo fresco pues no deja de no incomodar, no digamos en El Salvador, si yo estuviera allá, ya estuviera, ¿cómo se llama?, con sudor, pues. Bueno, sí. Pero aquí hay sol, la temperatura ambiente agradable al clima. O sea, es algo que cualquiera añora, estar en un país o en un lugar con este clima tan agradable, Cecilio. Bueno, y en ese marco de este clima agradable y primaveral, yo te voy a invitar a un heladito, que son los helados artesanales que aquí en Guatemala y especialmente en las orillas del Parque de la Antigua Guatemala se fabrican. Hola amiga, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Tu nombre? Heidi. Ah, bueno, aquí vamos a tener la oportunidad de conversar un momentito con Heidi. Si quieres te pasas de este lado, te voy a ir haciendo una preguntita. ¿Qué nos puedes ofrecer el día de hoy? Les ando ofreciendo helados artesanales de la Antigua, de vainilla y crema, hecho a mano de nieve. Ah, qué rico. ¿Y qué precios? ¿Nos puedes mostrar qué precios son los que tienes? Y allá en El Salvador le llaman sorbetes, ¿verdad? Aquí son helados artesanales que son riquisísimos. Le ofrezco el día 8 waffle y el tostado día 10. Ah, bueno, dame uno y uno porque queremos probar y ver cómo es que trabajan aquí el tema de los heladitos en Antigua Guatemala. Déjeme decirle que en esa esquina exactamente hay una foto o hay un video, más bien dicho, de un famoso artista, Ricardo Arjona, ese famoso cantante guatemalteco, que un día, una tarde que anduvo él por aquí en Guatemala, paró la caravana que él cargaba de sus artistas y sus seguidores y se bajó a comprar un helado. Así que eso es lo que normalmente uno hace. Y a ver, cuéntanos un poquito qué es lo que es el sabor y qué es lo que le vas a poner ahí al helado. El sabor es de piña, vainilla, y le echo la mermelada de fresa. Ese es el toque especial que se le da al helado. Ah, bueno, pues muy bien, ya se me hace agua la boca y de veras el calor está así bien sabrosito. Una temperatura más o menos 22, 23 grados centígrados para que ustedes se den idea. Amiga, una preguntita mientras aquí mis compañeros me ayudan a darle una chupadita aquí al helado. A ver, Balta. Aquí vengo. A ver, te voy a dar el de waffle. El de waffle. Bueno, vamos a degustar un helado natural. Excelente, se los recomiendo si viene a Antigua Guatemala. Aquí está, ¿cómo te llamas? Heidi. Heidi, ¿tú te pones siempre aquí en el parque? Sí. Entonces, ¿cómo? Estoy disfrutándolo. Está mucho gusto. Allá estamos, Heidi. Que te conozca la gente, ¿verdad? Cuéntanos un poquito sobre esta preparación, cómo es el negocio, a pesar que hay un clima agradable, ¿la gente siempre te compra? Pues cuando hay lluvia, pues se pone silencio y el helado se prepara con piña,
con fruta natural y se le echa leche y agua y se hace entre la carreta, se congela con el hielo y cuando está el helado pura granizada se mete al freezer y ahí está, pero es con pura fruta guatemalteca. Ah, qué bueno. Y cuéntame, ¿tú ves que hay bastante afluencia de turistas el día de hoy? Pues no mucho, no hay muchos turistas. ¿Y crees que esto se deba a que mañana hay un proceso electoral? Sí, mañana son las votaciones de los candidatos, a ver quién va a quedar. El día de mañana, pues el parque mediodía se mantiene un poco silencio porque muchos guatemaltecos van a los centros escolares a votar y se pone un poco silencio. ¿Y tú ya tienes edad para ir a votar? No, todavía no, me hace falta un año. A ver, y como joven, así, bueno, aunque si a ti te gustara, te tocaría votar. ¿Por cuál de los dos candidatos? ¿Por la candidata mujer o por el candidato hombre? ¿Quién te llama más la atención? El candidato hombre, Semilla. Porque me parece mejor sus propuestas de él que la candidata, ¿no? Porque no. Ya ha quedado años atrás, pero no hemos visto que ha hecho algo y son nunca cumplen, solo hablan. Y no votaría por la Sandra Torres. Muy bien, bueno, eso es ya decisión de cada uno. Esperamos que cuando tengas edad en la próxima elección, seguramente vamos a ir a ver cómo emites tu voto. ¿Y cuál sería tu mensaje para aquellos jóvenes que ya pueden votar 18 años en adelante, pero que todavía no están decididos para poder ir? Hay un poco de desencanto, hay un poco de apatía a ese tema. Que piensen antes de lo que van a hacer, pues, porque sería bueno que quedara de candidato Semilla, porque están bien sus propuestas y que lo que les digo a los jóvenes que aún están indecisos, que voten por Semilla, un cambio a Guatemala. Bueno, pues aquí ustedes tienen su apreciación, te agradecemos muchísimo ahí este mensaje que tú diste y bueno, esperamos que termine la venta y que sigas pues participando del turismo aquí en Antigua Guatemala. Yo no sé si darle una lapidita al micrófono o al helado, pero esto está buenísimo. Muchas gracias, te cuidas. Nosotros vamos a continuar con este recorrido desde Antigua Guatemala para que ustedes tengan una panorámica acerca de los momentos que se están viviendo en esta ciudad colonial, donde los guatemaltecos ya se preparan para emitir su voto. Así que nosotros vamos a ir haciendo un corte porque tenemos que movilizar el equipo. Tenemos una cita con el alcalde electo, el licenciado Asturias, quien es la persona que el 15 de enero va a asumir ese edificio hermoso que recientemente vimos hace en un momentito. Bueno, gracias, Cecilio. Bueno, ustedes me han visto que me salgo y entro, pero es parte de la producción. Sabemos de que queremos llevarles esta calidad y Cecilio aprovechando ese helado, ese sorbete, como nosotros en El Salvador le decimos. ¿Sorbete? También. ¿Sorbete? ¿Ustedes también sorbete le llaman? No, aquí es helado, aquí directamente helado. Ok, en cada región, pues nosotros le llamamos sorbete, pero ellos le llaman helado. Es lo que la señorita está vendiendo acá y pues agradecemos también la colaboración de ella pues en dar su opinión como una jovencita guatemalteca de acá, de Antigua Guatemala. Así que, Cecilio, te dejo para que podamos cerrar este espacio y ir con el alcalde electo. Bien, pues los invitamos a que no se pierdan los enlaces en vivo y en directo que vamos a realizar tanto aquí en la Antigua Guatemala el día de hoy y mañana desde las 6 de la mañana vamos a estar listos, bien bañaditos, bien desayunaditos. Hoy nos vamos a acostar temprano. Primero quiero, y lo quiero hacer en vivo, Baltasar, agradecer esa cena salvadoreña que tuvimos la oportunidad de gozar anoche. Tuvimos una fiesta en Expresa Tehuate y ahí precisamente tuvimos la oportunidad de degustar unas pupusitas de frijol con queso y otras solo de queso. Y también un delicioso, bueno, había una semita y también de esta bebida que nos gusta también la... valga la pena la cola champán, ¿verdad? Bueno, y esto todo pues traído producto de El Salvador, pues Cecibel Alfaro
es la experta en las pupusas y ella pues trajo la harina, porque fueron de arroz, trajo todos los ingredientes para poder degustar con ustedes como familia estas ricas pupusas de nuestra tierra. Bueno, pues agradecemos muchísimo a Cecibel, a Baltasar, y enviamos también un cordial saludo a Wendy, que nos está allá apoyando desde El Salvador. Y aquí en Guatemala, pues también se van a integrar al equipo Ángel Martínez y Diego Martínez, quienes también van a ayudarnos para que esta transmisión sea de lo más profesional. Enviamos un fuerte y un caluroso saludo a nuestro director Gerardo Sánchez y a todo el equipo que ya se prepara, con todos los guatemaltecos que están listos y dispuestos para emitir su voto el día de mañana, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones 2023. Con permiso, y nos vemos en unos minutos. Bueno, en esta entrega, pues, la participación, como decía ya, de Cecilio Martínez y su servidor, Baltasar Ventura. Con permiso, seguimos disfrutando. ¿Pido su lado? Ah, al ratillo. No crees que no. Staffing Solution te ofrece la oportunidad de empleo que necesitas. Lo colocamos de inmediato y velamos por que tengas el mejor ambiente laboral, con la remuneración establecida por ley. Y si no tienes transporte, no te preocupes. Nosotros nos encargamos de que llegues a tu lugar de trabajo. Ofrecemos oportunidades de trabajo e igualdad para todos. Superior Staffing Solution. Para información, llámanos. Porque cuando viajas a la playa, no solo disfrutas de un buen ambiente festivo. Y como la diversión está en todas partes, tu apetito también. Prueba siempre los mejores platillos con la mejor harina de maíz 100% natural. No hay nada mejor que harina más sabrosa. El sabor y tradición que te acompaña en todas partes. Harina más sabrosa, el sabor de tus recuerdos. Si tienes planeado realizar tu boda, 15 años, seminario, eventos empresariales o algún tipo de acontecimiento social, sin duda el lugar ideal es Casa Dora de Hyattville, Maryland. Contamos con amplios salones de gran capacidad, servicio y atención de la mejor calidad. Haga su reservación. Casa Dora de Hyattville. Para más información, llama al 301-379-4910. Aquí en López & Company somos expertos en la preparación de taxes, contabilidad y payroll para cualquier tipo y tamaño de empresas y organizaciones. Llámanos al 703-335-1659 o visítanos en www.lopezandcompany.com. Envía tu caja a Guatemala, El Salvador y Honduras con transporte Zuleta. Próximas salidas 16 y 30 de agosto. Agenda tu próximo envío llamando al 301-559-7820 y recogemos tu caja en la puerta de tu casa. Recuerda, llámanos al 301-559-7820 y agenda tu próximo envío. Salidas 16 y 30 de agosto. Transporte Zuleta. Envíos puerta a puerta. Grandes momentos nos unen como familia. Complacer el gusto de ellos también lo es. Por eso siempre debemos preferir Sardinas Loti. No hay nada mejor como su exquisita salsita que tanto encanta a nuestros hijos.
Mi secreto son las deliciosas sardinas Noti. Su sabor y variedad son mis aliados perfectos para consentir a toda mi familia. Atrévete a disfrutar del sabor incomparable de sardinas Loti en salsa de tomate. En Megamar Chilo buscamos siempre darte lo mejor y contamos con un departamento de frutas y verduras amplio, espacioso, para que disfrutes todo el tiempo comprando productos frescos y de alta calidad. Por tradición, todos visitan Megamar Supermarket Chilo porque nosotros sabemos lo que te gusta. Megamar Chilo, ubicado estratégicamente en el corazón de la ciudad de Hyattsville, muy cerca de ti. Megamar Supermarket Chilo, el supermercado por tradición. Abogados y notarios salvadoreños en los Estados Unidos y en El Salvador, te ayudamos con la tramitación de autorizaciones para que menores de edad puedan tramitar su pasaporte por primera vez o puedan salir del país sin ningún problema. También te ayudamos con el reconocimiento legal de tus hijos en El Salvador o en los Estados Unidos. Por favor, visítanos en nuestra oficina o llámanos al número que aparece en pantalla. Estamos ahora más cerca de tu oído y tu bolsillo. Baja la aplicación interactiva de La Power FM. Búscanos en tu Apple Store o Google Play. Busca La Power. Ok, ok. Eso es La Power FM. El arroz Yasmín Loti llegó para quedarse en tu cocina, acompañando tus mejores recetas. A mí me gusta cocinar con arroz Yasmín Loti, porque es delicioso, suave y natural. Yo siempre elijo arroz Yasmín Loti porque es fácil de preparar y a mi familia la consiento siempre con lo mejor. Búscalo en sus dos presentaciones y pruébalo. Elecciones en Guatemala 2023. Cobertura especial de la segunda vuelta para elegir al próximo presidente de Guatemala entre dos candidatos presidenciales. No se pierda lo más relevante de lo que sucederá en Guatemala ante la expectativa de elegir al próximo presidente o presidenta del país. Así es, Mi Gente TV desplegará nueva su equipo de periodistas que llevarán lo más importante de la segunda ronda electoral, Guatemala 2023. Así es, Mi Gente TV, en cobertura electoral.